Arrancamos y facémoslo en cué, pa' conocer el chigre, la espuela. Chigreros y chigreres, estamos en el centro del pueblo de Cué, a 2 kilómetros escasamente de la villa de Llanes. Ye Cué, un pueblo llanisco muy famoso por la arquitectura popular asturiana de les sos cases, con cortafuegos, con corredor, con galería, y también porque al tener vives algunas tradiciones ancestrales. De ellas, de las variantes más antiguas del pericote de Llanes, son localizadas aquí, en Cué. Y en Cué ye el chigre la espuela, fundado en el año 1965 y rexentado por José Ángel de la Fuente. Especialidad, lluvina a la plancha y también la sartén de la abuela. Vamos a conocerlo. Del chigre, la espuela de Cué, pero no estamos tomando la escuela, estamos, como quien dice, empezando la jornada con José y empezando explicándonos la historia del local. Hombre, el local este tiene realmente mucha historia. Empezó siendo, en principio era un garaje, lo que era simplemente cuatro paredes de piedra y una tejabana. Después ya dijeron, coño, pues hay que sacarle un poco de rendimiento, vamos a hacer un chigre. Y después de ahí pasaron unos años y después hicieron una pequeña reforma, ya cambiaron el techo, porque realmente aquí dentro, me lo tienen dicho ellos, que llovía tanto dentro como fuera en la calle. Era una tejabana y entraban con paraguas al chigre. Y después ya hace pues unos 24 años, 23 años, tiraron lo poco que era, hicieron ya la obra tal y como la conocemos ahora. Cada uno de los que vamos viniendo, vamos añadiendo algún detalle, que si yo por ejemplo puse la terraza, otro le puso, en lugar de tener el mostrador aquí, le tenía en el otro lado. Cada uno que va llegando va haciendo su reforma particular. Entonces esto pasó por varias manos, ¿no? Sí, el primero, el originario, fue al que todos conocen como Tío Pancho, que fue el que le abrió allá por 65 66. Y después tuvo una señora de la Franca, Monse, la gallega. No es que fuera gallega, sino que estaba casado con uno que llamaban el gallego. ¿Y qué da el apodo? Y después ya pues siempre estuvo Mari Carmen, la actual dueña, Mari Carmen y Martín. Y hace unos años lo cogió Manolo, tuvo unos años, y fue después cuando vine yo, hace ya camino de 7, llevo aquí. José, ¿y tú de dónde eres? ¿Y es de aquí? No, bueno, mi familia es de Pendueles, de asturianos, pero yo ya fui a vivir y a residir en Cantabria toda mi vida. Aunque el trabajo lo desarrollé en la zona de Asturias, yo empecé trabajando en La Franca, pueblín de aquí al lado, siempre en hostelería, detrás de un mostrador, que llevo ya 21 años. Y de La Franca fui, digamos, acercándome. Estuve en Vidiago, un pueblín de aquí al lado, y cada vez más cerca de Llanes, y ahora pues estamos en Cué. Estuve trabajando en Llanes también de camarero en una sidrería, y hasta que me apareció esto, y digo, coño, ¿y por qué no voy a trabajar para mí, en lugar de andar trabajando siempre para otro? Tú y es de la zona, entre el oriente de Asturias y el occidente de Cantabria. ¿Y dónde residiste normalmente? Generalmente en Unquera. ¿En Unquera? Que es el primer pueblo de Cantabria. ¿Pondrás desayunos? No. Ya sabes por qué lo decimos, sí, ¿eh? Por las corbatas. Para poner corbates. Pero me fastidia mucho madrugar y eso de dar desayunos a partir de las 12, la gente no lo entiende. No quieren madrugar, levantarse a las 8 y... No. Eso es muy malo. Y una pregunta, ¿el tipo de cliente ya es muy de verano, ya es muy de turista o va repartido también por el año? Yo haría, digamos, no una distinción, sino... Tienes el cliente de todos los días que te viene a tomar la pinta vino, la botella sidra o tal. Esos son de todos los días, los asiduos.
Después tienes la gente que te viene solamente en verano, que son gente que igual te está una semana o 10 días de vacaciones, y lo bueno que tienen que, como un sitio les guste, te vienen a comer y te vienen a cenar. O sea, no es solamente que llegan, coman y se vayan, no. Como gustar le guste, si el primer día llegan, comen, están toda la semana, vienes a comiendo o cenando aquí. Hombre, tienen que salir también por otros sitios y conocer otros pueblos, pero bueno, la comida principal o la cena la suelen hacer aquí. Y después tengo, digamos, los que digo yo, clientes de invierno, pero de verano, porque son gente que igual de Oviedo o de Santander, que en pleno invierno, en tablo de octubre, noviembre, diciembre, enero, te llama y te dice: oye, José, somos cuatro para comer, ¿se puede? Digo, sí, ¿por qué no? Yo la cocina la tengo abierta todo el año. Y eso es, digamos, es un aliciente, porque la gente que te viene a comer en verano no la vuelves a ver hasta el verano que viene. Pero sin embargo, esta gente de la zona de Oviedo, de Santander, cuando menos te lo esperas, te da una alegría. Porque quieras que no, una buena mesa se nota en la caja y parece que es, coño, pasan por aquí y ya que pasan, vamos a comer donde José. Y eso, quieras que no, te gusta. Concretando, ¿qué especialidades tienes? Bueno, pues yo, estamos muy orgullosos de la lubina, con el refritín de ajo y eso, a la plancha. Las zamburiñas, es increíble lo que salen, a la gente les encantan. Y después tenemos, que es muy típico también de aquí de Asturias, las cebollinas rellenas. Y ahora estamos metiendo algunos platos nuevos, porque como siempre intentas mejorar, este año estamos probando con la ensalada de bogavante, que la verdad está teniendo muy bien, buena acogida, y los chipirones encebollados. ¿Y la espuela de qué viene? ¿De tomar la espuela o hay otra historia, sabes? ¿Pusiste tú el nombre? No, se mantiene, sigue su trayectoria desde que se abrió. Y lo que no sé por qué, si lo trae el local o lo trae la gente, es que es el que más tarde cierra de toda la zona. O sea, no sé si es que la gente está esperando que den las 2 de la mañana para ir a tomar la espuela, no. Estás todo en pleno invierno, la 1:30, las 2, no hay gran cosa de movimiento de gente. Pero sin embargo, siempre tienes 2 o 3, se marchan esos, y antes de que te dé tiempo a echar la llave, ya tienes otro aparcado, no te dejan cerrar. ¿Y esta plaza tan guapa, cómo se llama? Esta, pues, como la Plaza La Bolera se llama. Sí, y ahora Bolera, ahora mismo no hay. Pero es que no hubo una, hubo 2 en esta misma plaza. Una pequeñina para críos y la grande donde jugaban los adultos. ¿Y hay Bolera ahora? ¿En sí, otra parte? ¿Cómo no va a haber Bolera? Vamos hasta La Bolera a echarle un vistazo a ver qué hay por allí. ¿A la hora de Cue? Sí, a ahí jugarán al Birle. Ahí andarán tirando unas bolinas. A Bolo Palma. Vamos a echar unos partidines, a jugar ahí unos juegos a la Bolera de Cue. Qué dos grandísimos campeones tenemos aquí en esta bolera, la Bolera de Cue. ¿Con quién tenemos el placer de conversar? Con Carlos Mijares, y pertenezco a la peña bolística La Castañona de Cue, segunda peña del pueblo. Segunda peña del pueblo, ¿por qué hay varias? Porque hay otra que es la principal, que es la peña de Cue, y de momento somos segunda. Esta ya es la Bolera de Cue, pero venimos de la Plaza La Bolera, ¿dónde está el Chigre a la Espuela? ¿Qué pasó? ¿Cambióse de sitio? ¿Qué pasó aquí? Pues aquella bolera, sobre los años 60 aproximadamente, yo no la conocí de jugarse a los bolos, por los años que tengo. Previamente se jugaba ahí a los bolos y se pasó a esto por el crecimiento del pueblo, se pasó a jugar aquí arriba. Eso fue lo que, por eso se cambió aquella bolera por esta, que esta data de los años 50-55, me parece que está terminada esta bolera. Y aquí tenemos a otro de los campeones de los bolos. ¿Con quién tenemos el placer de charlar? Bueno, yo soy Javier Huertas y pertenezco a la peña bolística de Cue, donde, como bien dice Carlos, que somos 2 peñas en la que somos simplemente amigos y jugamos para disfrutar. No hay una peña por encima de otra, si es decir que, por ejemplo, llevamos 2 años quedando campeones de la liga y nada, a disfrutar con ellos, que es lo que realmente presta para el pueblo, para que haya a nivel bolos en Cue. Y nada, a disfrutar. ¿Y qué modalidad se juega aquí a los bolos? Pues aquí se suele jugar al bolo palma, o también llamado, conocido como el birle, que es más o menos para la zona de Cantabria y la zona oriental de Asturias.
y también, bueno, pertenece también a alguna región como Cataluña, Andalucía o Madrid. Pero normalmente aquí en Asturias solo hay una liga y donde realmente es el origen de los bolos es en Cantabria, que es donde está, como quien dice, la cuna de los bolos. Y sois muchas peñas en el oriente de Asturias y en Cantabria, xugáis entre vosotros, hay xente mozo como tú, que vemos xente mozo. Sí, bueno, ahora suele haber más gente joven a la hora de participar en la liga de aquí. Aquí esta liga está compuesta más o menos por 8 peñas, de las cuales se juega solo una liga. Y si es de decir que, por ejemplo, en Cantabria pues hay como 6 o 7 categorías. Y bueno, pues la juventud, como yo, más o menos, pues están entrando un poco más. Pero bueno, esperemos que siga entrando más gente y podamos seguir sacando esto más adelante. ¿Y tenéis pica una peña con otra, o con otras de otros pueblos, o desde Cantabria? ¿Cómo y eso? Hombre, más que nada, por ejemplo, aquí en Asturias, picas no llegas a tener con nadie. Te gusta salir a competir lo principal y si puedes ganar, mejor que perder. Pero bueno, después cuando sales a Cantabria, sí, la verdad que te gusta intentar hacerlo cuanto mejor posible, porque realmente es ahí donde son los buenos jugadores y quieres salir de aquí preparado para poder competir allí con ellos. Pero bueno, poco a poco se van integrando más jugadores asturianos en Cantabria y a medida que pasen los años, pues se verá cómo sigue saliendo el vuelo de Asturias para allá. Pues vamos con la otra peña. Vamos a preguntarte qué reglas son básicamente las del birle o bolo palma y por qué se llama así, la palma, el birle. El bolo palma o de birle, de eso es lo que decía compañero, nacido en Cantabria, pues la característica principal es que hay una distancia que se pone que se llama el tiro, hay una distancia que se lo ponen las peñas que van a jugar en el momento. Y después el que hay un fleje donde el cual tiene que botar la bola después de él, y que hay unos bolos que tienen un valor en función a donde esté el pequeñín, que se llama michi, que le llamamos michi o emboque, que tiene un valor que la bola directamente no puede dar a esos bolos, y los bolos tienen un valor, que el del medio solo valdría 2, que se llama la panoja. Y se tira, principalmente tirar del tiro, y de allí cuando se tira allí hacia los bolos se llama birle. Y por eso viene ahí lo del birle también, lo del nombre de bolo palma o birle, porque se hacen las dos cosas. Porque en otra manera de bolo solamente se tira, no se birla. Y yo creo que lo de birle es más porque se tira de las dos maneras. ¿Y hay mucha afición, público? El orgullo nuestro es la afición que tenemos nosotros. Nos apoya muchísimo el pueblo a las dos peñas, y nos apoya muchísimo en los derbis y todo eso. Hay muchísima afluencia de gente en este pueblo a cuenta de los bolos. Chigreros y chigreres, vamos a aprender a xugar, a albirle o bolu palma con estos grandes campeones na bolera de Cue, Concello de Llanes. A ver, a birlar, a xugar. Volvemos a la barra de despachar, al mostrador de la espuela, porque José va a presentarnos el pincho chigrero de aquí, del local. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos un pinchín casi casi llaniscu del todo. Tenemos queso de Vidiago y tenemos anchoa hecha de aquí, elaborada aquí en Cue. Ah, y aquí hay una pequeña conservera que se dedica a hacer, entre otras cosas, pues eso, anchoas. ¡Qué ricura! Solo falta que el pan fuera también llaniscu. Hombre, llaniscu debe ser porque el panadero es de Llanes y de ahí me lo traen. ¡Ay, meca! Las panificadoras están Llanes. Pues vaya rico, José, vamos a comerlo. Este pincho llaniscu. Vamos a echarle un bocado. ¿Qué dices? Cómeme, 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 cómeme. Llegamos.
estamos a la terraza del Chigre de la Espuela de Cue, con José, que va a presentarnos estas exquisiteces estilo La Espuela. Bueno, pues ¿por dónde quieres que empecemos? Vamos, por donde más te preste. Vamos a ver. Tenemos unas rabinas, luego tenemos también las zamburiñas, ensalada de bogavante, la lubina, con su refritín de ajo, vino blanco y perejil, y luego pues los chipirones encebollados. Pues dinos los ingredientes y la receta de estos chipirones encebollados. Bueno, pues los ingredientes son los propios chipirones en sí, la cebolla picadina y el pimentón. ¿Y el proceso? Bueno, pues es una vez que ya tenemos limpios los chipirones, ponemos la cebolla muy picadina en la cazuela para que se vaya dorando. Le echamos allá los chipirones unos 10 minutos, 8 o 10 minutos hasta que queden ellos bien blandos. Le echa el pimentón y esperamos a hacer esta presentación con la patatina. Pues esta presentación tan fabulosa de esos chipirones va a ser para nosotros, con todo lo demás. Y mientras damos cuenta de ello, vamos a dejaros con una historia chigrera de una verdadera institución, del Chigre de la Espuela y del pueblo de Cue. La historia chigrera del Chigre de la Espuela y la de una persona que lleva una institución en Cue, un paisano, un compañero, un collacio y un amigo, siempre atento con todo el mundo y a echar una mano, el reverendo. Cambien los tiempos, cambien los chigreros, cambia el chigre, pero el reverendo permanece siempre, desde el primer día que la espuela abrió les sos puertes. Yo le veía ahí cuando estábamos haciendo un poquitín de obra para abrir, ya sabes, darle un lavado de cara, un poquitín de pintura, cambiar algunos muebles y tal, siempre se ponía ahí enfrente y él no decía nada, él se ponía y miraba. ¡Me paso días enteros aquí! Después, ya que va cogiendo un poquitín de confianza... Sin conocer la parte de arriba del pueblo. Oye, para arreglar eso tenías que mirar ahí atrás, que seguramente que hay azulejos que sobraron, delgando la obra... Siempre me gustó el bar La Espuela. Ya te empieza a meter poco a poco y ahora pues es una parte, digamos, indispensable para nosotros. Todos los demás me gustan. Es el primero que llega por la mañana... Pero la única cosa es esa de... Él se encarga de traer los periódicos para la gente en general, para el público. Al mismo sitio siempre. Va pasando de generación en generación. Cada vez que la escuela cambia de propietario, él digamos que se incorpora, se amolda a los nuevos que vienen. Por eso la historia del Chigre de la Espuela y también la historia del reverendo. Una biografía única y singular. De una gran persona que lleto un símbolo en este pueblo llanisco, conocido en todas partes por su apodo. Religioso no es nada. Porque como ando metido entre los curas por la iglesia... Siempre anduvo metido con el tema de la iglesia, en el tema de guardar la llave de la capilla. Ayudándoles a misa. Él es el que abre y la cierra. Pues el reverendo, reverendo. Las campanas hay que cambiarlas, era él el que subía al campanario a tocarlas. Pues reverendo me lo llamaba mi madre... Y el reverendo me lo llama hasta el cura. El reverendo y en la espuela, mucho más que un parroquiano y un miembro más de esta gran familia. Tiene una casona enorme y está él solo. Entonces en casa el hombre pues se aburre, necesita un poquitín de, ¿cómo te diría yo? Como de sentirse, vamos, acogido, digamos, en familia. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, no busques al reverendo en Llanes. Ni en la playa de Antilla ni en ningún lago. Lo buscas en la espuela. Esta es la historia chigrera del Chigre de la Espuela en Cue. La figura de un vecín, un parroquiano de aquí de siempre que viene a ser el alma, la esencia, el emblema de un pueblo y un chigre del concello de Llanes. Chigreros y chigreres, conocimos el Chigre La Espuela, un chigre en un pueblo llanisco de Jechu, Cue, donde también aprendimos a xugar al birle o bolu palma. Vémonos de aquí a muy poco, en el siguiente chigre. ¡Tayueguín!